Hola gente, ¿qué tal estáis? Soy Paquejo y vamos a ver el capítulo número 7 de Las cucas no me dejan dormir. Como he dicho, capítulo 7, perdona. Ay, tengo un poco de gargajeo aquí. Capítulo 7. En el capítulo 6 vimos que dos de las chicas se han hecho muy amigas. Las hermanas se llevan bien. Solo quedan que se junten las tres. A ver si ahí hay conflicto o no. Porque parece que al final todas se puedan turnar la tula del prota para pegarle la metón cada una en un orden simétrico y sin ningún tipo de problema. Todas sincronizadas. Y yo quiero caos. Así que veamos si en este capítulo hay caos o no hay caos. 3, 2, 1, let's go. Tremendo opening para empezar. Me encanta esa parte del ¡guau! El tono de la A. Súper bonito, la verdad, de esa canción. Debería hacerlo más veces en la canción y creo que no lo hacen. Creo, a ver. A ver. Alarga otras vocales. Pero la primera, el ¡guau! Queda muy bonito, muy melódico. Sé que he dicho varias veces que la prota y el protagonista son mi pareja, pero al final siempre me pasa lo mismo. No puedo elegir. Me quiero quedar con las tres. A ver, son buenas amigas. Pero se conoce como quien dicen de 4 días, ¿eh? Déjate que pase un par de meses. Espera un momento. ¿No está comprometida con un hombre si no está comprometida con la herencia? Es lo que no entendí yo. No hay un hombre, sino lo que hay es una responsabilidad. Y el término prometido es... Está casada con su negocio, con su trabajo. Quizás me he fumado tremendo porro. En algún momento lo va a pillar dándose en el pecho, así. Por cierto, gente, hoy en Twitch voy a hacer el tier de opening de esta temporada. Si os interesa, pasaos por Twitch, que estaré por allí sobre las 4 o las 5 de la tarde para la TAM. ¿Secuestros? En Japón los hay, pero tan descarados.
Quiere quedarse sola en casa para hacer algo. Vale, le estaba dando un empujón para que se lleve a esta chica. ¿O no? Típico, es tan popular, está tan fuera de mi alcance que ni siquiera la voy a preguntar. Y esa persona popular acaba sola. Ella le va a decir lo mismo. Le va a decir, es una pérdida de tiempo, voy a estudiar. Seguro. Seguro. ¡Oh! ¿Oh? ¿Ah? ¿Ah? Todos. ¿Ah? Ok. Demasiado interés. ¿Qué planeas? ¿Va a ser una fiesta party en casa? ¿Noche de hermanos, quizá? Ahora está embarazada. Así funciona. También. Miren cómo se estimula la mente de un adolescente. Sonido de burbujas flotando. Vale, esto no va a ocurrir. Por lo tanto, ¿de qué forma se puede estropear esto? ¿De qué forma se va a estropear? Vale. Parece que ella estaba interesada en ir por los sellos. Competición absurda. A ver, chica, me estás mandando mensajes equivocados. En esta situación, eres un tío, intentas, ¿cómo decirle? Oye, hacemos algo, un besito o algo. Y ella te dice, no, ¿por qué? ¿Por qué lo piensas? Solo te he sonreído, puto pajillero. Y a casa a llorar. Okay. Me gusta la lluvia, cómo cae en el paraguas. ¿Y esta situación? Hola. Vale.
Definitivamente, esa sonrisa lo ha animado a preguntar. Vale, entonces, lo que he dicho del trabajo al principio, me lo he fumado, he prometido de verdad. ¿Y si asesina a tus padres? Esa opción. Cabrona, no le des esperanzas. Sé clara. Si no, si no, si no, si no. Vale, eso sí es ser clara. A estudiar. ¿El prometido? ¿Será el prometido? Seguro que es el prometido. Y es un asqueroso. Va al profe. Okay. Se está formando la situación de que al final los que van a tener una cita van a ser estos dos seguros. De alguna forma van a acabar ellos dos disfrutando de viaje. Mientras la otra le dice, es mi prometido. Y esta puede que sepa más de lo que dice. Que no sea solo un fan. No, olvídalo. No sabe nada. Mírala, como una niña pequeña, nerviosa por una excursión. ¿Cuánto se te quita la ilusión por hacer cosas nuevas? Bueno, en realidad, yo cuando voy a entrar a algún trabajo nuevo o tengo que ir a viajar a algún sitio o algo, también paso la noche sin dormir bien. ¿Por qué tiene que dar tanto asco? Por favor, señor. Vale, no se lo he prometido. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va un Isekai este señor? ¿Dónde está un camión cuando hace falta?
Espérate, que puede ser más asqueroso, ¿eh? Todos tus fans son unos acosadores. Lo siento, todos tus fans son acosadores. Yo tampoco. Algo. Algo que no piensas hasta que alguien te lo pregunta directamente, ¿no? ¿Te molestaría? Y tú, ¿por qué me va a molestar? Pues sí, me molesta. De repente, sí, pues me molesta, sí. Okay, va a colaborar. Esperemos que no intente hacer nada raro. ¿Sabes? Que no sea el típico imbécil de llevo todo el día haciéndote fotos y no vas a darme ni un besito de recompensa, que es para meter los dedos en los ojos. Espero que no salga con alguna gilipollas de ese tipo. Y este no les quita ojo, ¿eh? Ay, señor. Los celos, señor. ¿No sabes en cuántas situaciones podéis tener celos? Y no sabéis que estás teniendo celos. Y tiene semejante bombón delante, cabrón. Menos mal que tienes esa excusa. Venga, muchacho, empieza a hacerte preguntas. A ver si llegamos rápido a la conclusión. Llevas todos los días ignorándola. Es que eres idiota.
¿Y esa cara de mierda? Van a volver a hacerse una foto legendaria. Lo han vuelto a hacer. Madre mía. Madre mía, la adolescencia. Sí, se está acabando el capítulo, quiero saberlo. Venga, hombre. ¿Y este detalle de calidad extremo? ¿Qué puede significar ese final, amigos? ¿Ese borrado es simplemente un guiño a final del capítulo? ¿Ese borrado de amigos en significa ya no vamos a poder... Es el final de nuestra amistad? Porque si te digo esto, ya no vamos a poder ser solamente amigos. ¿Qué significa ese en amigos? Significa que tienes que darle me gusta al vídeo. Eso significa. No te estoy pillado ahí, te he pillado. Se está poniendo una cosa interesante, la verdad. Me está gustando bastante. Nos vemos en el siguiente vídeo. Todo eso ya tú sabes. Suscríbete. Abajo está la edición general de Twitch. Opening. Adiós.